Buenos días, Espíritu Santo. Gracias por tu compañía, por tu amor, por estar no solo con nosotros, sino en nosotros, transmitiendo la vida de Cristo, la vida del Cristo resucitado. Gracias, amado Espíritu Santo, por tu fidelidad, fidelidad a la promesa del Padre, fidelidad a los propósitos del Padre, fidelidad a la obra maravillosa de Cristo, porque tú la iniciaste en nosotros, convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio. Y tú, amado Espíritu Santo, la perfeccionarás hasta el día en que veamos a Cristo cara a cara. Estamos en tus manos, amado Espíritu Santo. En tus manos que nos moldean, en tus manos que nos cambian, en tus manos que nos llevan a la estatura de la plenitud de Jesús. Queremos ser un material dócil para ti. No queremos hacerte oposición. Queremos dejar que tú nos moldees hasta que hagas de nosotros una réplica de Cristo. Danos de la santidad de Jesús a través de tu fruto, amado Espíritu Santo, para que el carácter de Cristo con su amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza no sean dadas. Asimismo, revélanos el poder sobrenatural de Jesús. Todos sus dones manifestados en la tierra son tuyos, amado Espíritu Santo. Llena nuestra vida de palabras gloriosas, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritu. Manifiesta en nosotros lenguas, interpretación de lenguas, profecía, don de fe, milagros, sanidades. Y las cosas que ojo no vio y que oído no oyó y que aún no han subido al corazón del hombre, las cosas que el Padre preparó para los que le amamos, nos sean reveladas hoy por tu presencia, amado Espíritu Santo. Tú eres nuestro amigo, nuestro consejero, nuestro compañero. Has hecho de nuestro cuerpo el templo donde tú habitas. Permite que nuestra vida te sea agradable. Presento mi cuerpo como un sacrificio vivo agradable a ti, amado Espíritu Santo. Bendigo la obra de Cristo que tú me revelas. Revélame a Jesús, su sacrificio, su entrega, el poder de su muerte y su resurrección, la victoria sobre la muerte y las tinieblas, la victoria de la sangre de Cristo sobre todo pecado, la victoria sobre la enfermedad, sobre la angustia. Tú, Espíritu Santo, me revelas a Cristo y con Él toda orfandad se va de mi vida. Gracias por transmitirme propósitos eternos y enseñarme que hay un plan en el cielo que tú conoces, Espíritu Santo. Este es el libro del Padre y está escrito lo que después de mí fue hecho. Por eso sé que mi vida no te es ajena y porque yo te amo y hay un propósito en mi vida que yo acepto, todas las cosas que yo viva son usadas para bien. Gracias, Espíritu Santo. Revélame a sí mismo el corazón y el amor del Padre. Enséñame a ver a Dios no como un Dios lejano, religioso, no solo como un juez, sino como mi Padre, que me tiende la mano y me dice, no temas, yo te ayudo. Gracias, Padre. Recibo esa revelación de tu amor esta mañana y aprendo a conocerte como Dios y Señor. Te alabo, te bendigo. Shota rabasita rabakanda rabasora. Padre, declaro gracias sobre mis hermanos que hoy me acompañan. Bendigo sus vidas y en sus vidas todo lo que tú estás planeando para ellos sea cumplido. Bendíceles espiritualmente para que crezcan cada día en el conocimiento de tu amor. Bendíceles, Padre, para que sean avivados por el fuego de tu espíritu y para que Cristo sea formado en ellos. Para que todo tu plan y propósito se cumpla en tus hijos. Bendice, Padre, cada iglesia representada en este grupo de oración. Oro por los pastores. Los bendigo, Padre.
Bendigo sus vidas, sus ministerios y hago demanda a la gracia de cada pastor, de cada pastora, para que la unción que tú les has dado opere en favor de esta oración, abriendo los cielos y creando una nube de gloria que nos permita a todos, Señor, ser empujados hacia la gloria de este día. Bendigo la unidad de las familias pastorales, declaro tu gracia, para que sean fortalecidos, guardados, dinamizados por el Espíritu Santo y defendidos de todo ataque del diablo, de toda lengua mala, de todo hombre perverso, de toda situación catastrófica. Guarda a cada pastor y su familia, guarda a los hijos de los pastores, protégelos, Padre, para que no sean dañados por el diablo y atacados por la iglesia y el mundo. Bendice, Padre, los líderes de tu iglesia en cada lugar del mundo. Oro por tu iglesia en África, bendigo tu iglesia en Oceanía, que tu iglesia sea bendita, Señor, en todo Asia, en Europa. Bendigo tu iglesia en América, declaro tu gracia, desde Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay. Bendigo a Brasil, Bolivia, tu iglesia sea fortalecida en Perú, en Ecuador, en Colombia, en Venezuela. Bendigo, Padre, todo Centroamérica y declaro tu gracia sobre tu iglesia. Bendigo Panamá, Costa Rica, bendigo Honduras, bendigo Nicaragua, declaro gracia sobre Belice. Bendice, Señor, El Salvador, bendice a México, todo el Caribe sea lleno de tu gloria y del poder de tu Espíritu. Cuba sea bendecida, Puerto Rico, Aruba, Curazao, bendigo, Padre Celestial, República Dominicana, Haití. Bendigo Antigua, declaro gracia sobre Norteamérica, Estados Unidos, sea bendecido. No te olvides de lo que han sembrado, Padre, y trae misericordia sobre esa nación. Y bendice Canadá, el lugar que nos has traído para hacer tu obra, la tierra que pisa la planta de mis pies, la cual es bendita, Padre. Declaro gracia de avivamiento desde el Polo Norte hasta la frontera americana, desde la costa atlántica hasta la costa pacífica, este país sea lleno de tu gloria. Bendigo los pastores de este país, los que han sido pioneros, los que han traído el Evangelio, los que han sostenido tu obra. Padre, estamos tomando la posta de una generación para continuar y entregársela a otra generación. Bendice esta oración, Padre. Levanta los hombres y mujeres adecuados para tu obra. Gracias por los hermanitos que se bautizaron ayer en nuestro ministerio. Son tus hijos. Parejas jóvenes llenas de gloria, con las que estás haciendo historia, jóvenes llenos de vida espiritual. Trae la gente del norte, del sur, del este, del oeste, de cada país del mundo, trae sobre Canadá la gente indicada para el avivamiento que tú has determinado para esta tierra. Gracias, Padre, por permitirnos ser parte de tus sueños en este país y a través de este país. Declaro gracias sobre nuestra oración y declaro que la unción del Espíritu Santo trae avivamiento sobre cada vida. Levanta tus manos, dile: Espíritu Santo, yo quiero ser avivado. Yo quiero conocer más de ti, quiero el fuego tuyo en mi vida. Amado Espíritu Santo, bautízanos. Danos una unción fresca para esta mañana, sonda risaraba. No queremos vivir con una lámpara apagada sin aceite. Tampoco queremos un aceite viejo, rechinado por la religión. Queremos un aceite nuevo, fresco esta mañana. Llénanos de gracia nueva, edifica tu iglesia. No permitas que el mundo nos arrastre y que la religión nos haga adormecer. Manténnos vivos con fuego espiritual, con pasión por ti, Shabakataria, la basura. Danos nuevas lenguas. Bautízanos con poder sobrenatural, Kanda Sota Raba Bababakataria Raba. Bautiza, Padre. Ese hombre que está levantando su familia necesita de tu fuego espiritual para conducir sus generaciones hacia el plan tuyo. Esa mujer que con amor trabaja por su familia, llénala de poder sobrenatural, Padre. Que esta generación sea bendecida con el conocimiento de tu gloria. Bendice nuestros niños, los jóvenes. Familias fortalecidas con el poder del Espíritu, bautiza a nuestros jóvenes con fuego celestial, que nuestros niños hablen lenguas, profeticen de ti, Señor. Levanta una generación de gloria, catasota rababacatía rabasandaría, y llénanos de fuego espiritual, llénanos de la unción del Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, ven sobre esta generación y avívala, catasoro robocota rabasacatira. Y enséñanos a orar como Jesús oró, cotacita rabasara.
Gracias, Padre. Hago demanda a tu palabra de Isaías 56:7. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Gracias, Padre, porque tu casa de oración será llamada. Porque mi cuerpo es templo y es un templo donde se ora. Enséñame a orar, enséñame a amar tu presencia. Dame las palabras para dirigirme a ti con respeto y solemnidad, pero al mismo tiempo con sencillez y transparencia. Que no necesite palabras rebuscadas, salidas de mi orgullo humano y de mi religión. Dame la forma de expresarte lo que mi corazón siente, porque escucho tu voz decirme: dame, hijo mío, tu corazón. Enséñame a abrir mi corazón delante de ti, y vivir cerca de ti, en tu presencia. Enséñame a orar, enséñame a buscarte cada día. Levanta tus manos al Señor, adórale. Adórale, porque hoy en nuestra oración de clamor nos enfocaremos en una petición directa y muy espiritual. Señor, dame espíritu de oración. Levanta tus manos, dile: enséñame a orar. Dame pasión por tu presencia, pasión por la oración. Que nunca se apague el fuego en mi corazón, Padre mío. No permitas que yo deje de orar. Lejos sea de mí que peque contra mis hijos, dejando de orar por ellos. Ayúdame a orar, Padre. Ayúdame a construir mis generaciones en tu presencia. A crear un camino para mis hijos a través de mi espiritualidad. Que mi devoción diaria en mi búsqueda se vea recompensada con unos hijos fuertes, seguros, conocedores de ti. Que mis generaciones puedan conocerte y caminar, y que mis oraciones, Padre, suban hasta tu presencia con olor fragante. Y tú seas bendecido con mi bendición, con mi devoción, con mi entrega, con mi búsqueda. Bendice mis generaciones. Bendigo mi esposa. Comienza a bendecir tus generaciones esta mañana con ese espíritu de oración. Lo mejor que puedes hacer por tu familia es orar. Es lo más efectivo que puedes hacer. Gracias, Espíritu Santo. Bendigo a Angie, mi esposa. Oro por ella. Declaro paz en su corazón. Gracias para ella. Crecimiento espiritual. La unción del Espíritu no mengue, sino que crezca cada día. Bendigo mi esposa. Declaro gracia en su ministerio, en su llamado. Bendigo mis hijos, todos mis hijos sean benditos. Bendigo a Natalia. Bendigo a Melina. Bendigo a Isabela. Bendigo a Judá. Por el hogar de mis hijas mayores les bendigo. Bendigo a Samuel, mi nieto. Por mis hijos menores bendigo a Isabela, bendigo su vida, su ministerio, su llamado. Bendigo al esposo que le preparas. Bendigo a Judá, bendigo su llamamiento, su ministerio. Bendigo la esposa que le preparas, Padre, para que pueda cumplir el propósito. Y bendigo todas mis generaciones. Declaro tu gracia y tu avivamiento. Oro por mis generaciones para darles la mejor herencia, que es tu gracia y tu favor, para que un día, Padre, tú los ayudes cuando yo no esté y puedas decirles que los bendices por amor a mí, Señor. Enséñame a amarte, a cautivar tu corazón para que mis generaciones te sean muy amadas y muy bendecidas. Oro por la salvación de todos mis familiares, cercanos y lejanos. Oro, Padre, por mis hermanos y mis hermanas, mis cuñadas, mis cuñados, todos mis sobrinos sean benditos, sus vidas, sus hogares, toda mi descendencia y mi familia, Señor, conozcan de ti, ninguno se pierda, todos procedan al arrepentimiento. Creo en ti, que sea salvo contigo, conmigo, toda mi casa, Señor. Dale salvación a mis generaciones, ninguno se perderá. Compartiré la eternidad con ellos, porque en la casa de mi Padre hay una morada esperándome. Y allí compartiré con todos mis familiares de la tierra, allí contigo, Padre. Oro para que sus vidas sean ordenadas en tu perfecta voluntad, sea guardada mi generación del mal, de la destrucción, de la muerte temprana, de accidentalidad, de destrucción de hombres malignos, de poderes del infierno. No hay brujería, no hay hechicería contra mi casa, mi familia y los míos, porque estamos en el hueco de tu mano
y tú los proteges. Bendigo la fe de mi madre. Bendigo, Padre, toda la fe que nos enseñó. Bendigo todo lo aprendido y todo lo recibido espiritualmente. Hago demanda a cada oración de mi madre que está contigo. Declaro gracia en todo lo que tú has sembrado para mis generaciones y que yo pueda seguir sembrando, Padre, para que mis generaciones me superen. Gracias, Padre. Hoy mi clamor, enséñanos a orar. Cada día quiero aprender a orar, Señor. Enséñame cómo entrar a tu presencia. ¿Cuáles protocolos debo seguir dentro de la sencillez del Espíritu para cruzar ese velo que rompió Cristo con su muerte? Que yo pueda acceder al trono de la gracia y hallar oportuno socorro cada día. Que mi corazón pueda ser transparente ante ti, Padre. Y que tu gracia me dé vida hoy. Comienza a hablarle al Señor de tu necesidad de hoy. Tú necesitas de esa gracia. Gracias, Espíritu de Dios. Que tu palabra se haga vida en mi vida. Que tu palabra traiga fruto sobre mi corazón. Que a través de tu palabra yo sea edificado, Señor. No me edifica el hombre. No me edifica la filosofía ni la teología. Me edifica tu palabra. Soy edificado y cimentado sobre tu palabra. Mi casa y mis generaciones estén cimentadas sobre tu palabra. El manual del fabricante humano. Esta es la Biblia. El manual que nos dice cómo somos y qué quieres que seamos. Gracias, Padre. Que cada semilla sembrada en mi corazón por tu palabra produzca fruto de gloria, de vida, de avivamiento en mí y en los míos. Te adoro. Levanta tus manitos, adora a tu Señor. Ya vamos a entrar al clamor de esta mañana, pidiendo espíritu de oración, pero adórale. No pierdas la oportunidad de hablar con Dios. Mientras yo lo adoro, adóralo de una forma personal. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Thank you, Father, for your presence. Thank you, Holy Spirit, because you are here with us. Thank you to reveal the Jesus. Show me the glory for today. Show me the way. Muéstrame, enséñame el camino para hoy. Dame de tu gracia hoy. Give me of your grace today, Lord. I need your grace for today. Give me peace in my heart. Onda sota rasa babakataria rabasokatira rabasokataria rabasara. Gracias, Padre. Abre los cielos para mí esta mañana, Padre. Open the heavens for me today, Lord. I need your grace today. I need your mercy for me and your anointing in my life. Show me the way. Show me your will for me and for my family, Lord. Muéstrame tu voluntad para mí, para mi casa, mi Señor. Y avívame con el fuego de tu Espíritu. Avívame, Señor. Avívame con fuego sobrenatural. I need the fire of the Holy Spirit. I need today one special experience with the Holy Spirit. Quiero una experiencia nueva, renovadora para mi vida. Gracias, Espíritu Santo. Padre, vengo a tu presencia, limpiando mi vida a través de la sangre de Cristo, por la puerta que Cristo abrió. Entro confiado a tu presencia, papá, para decirte que te amo, que te necesito, que mi corazón desea más de ti,
que deseo conocerte más. Necesito conocerte más, mi Señor. Conocer más de tu amor, más de tu gracia, más de tu misericordia, más de tu santidad, más de tus deseos y órdenes para mi vida. Deseo conocer más de tu voluntad y tu plan. Dame, Padre, espíritu de oración, yo te lo pido. Haz de mí un templo, una casa de oración. Padre, que mi vida pueda ofrecerse delante de ti en oración cada día. Dame espíritu de clamor y de búsqueda. Que no solo tenga el querer, sino el hacer por tu buena voluntad. Porque mi espíritu está dispuesto, pero mi carne es débil. La llevo crucificada y declaro mi vida renacida en el Espíritu. Dame espíritu de oración, Padre Celestial. Enséñame a orar. Dame pasión por tu presencia. Ayúdame a desarrollar dentro de mí un carácter adecuado de amor y dependencia de ti, Padre. Que sea en la intimidad contigo donde yo encuentro las herramientas para mi vida, la dirección para mi vida, la gracia para mantenerme en victoria. Que sea en tu presencia donde yo cambie el destino de mi vida y las circunstancias que la vida me presente, porque tengo por cierto que las circunstancias del tiempo presente no se pueden comparar a la gloria venidera que en mí ha de manifestarse. Enséñame a orar para cambiar esas circunstancias. Enséñame, Padre, a orar para que en tu presencia mi vida de hoy no se parezca en nada a lo que tú vas a hacer, sino que venga una gloria mayor, Padre, una gloria superior sobre mi vida, sobre mis generaciones. Quiero aprender a estar en tu presencia y amar tu presencia, amar tu compañía, poder conocer tu espíritu y disfrutar de tu cercanía. Shabakota yaraba, shabakondo robosota yaraba sokataraba. Padre, que mi oración me dé un corazón sensible a tu voz. Dame espíritu de oración y sensibiliza mi corazón para conocer tu voz, para saber lo que me dices, para entender lo que me hablas. Ayúdame, Padre. Quiero conocer tu boca y tu voz. Quiero saber cuándo me estás hablando, qué estás diciéndome. Dale a mi corazón la capacidad de entenderte, Padre. Tráeme revelación de tu voluntad cada día. Quiero aprender a conocer tu voz, a no ser confundido por el mundo, por las voces externas, por todo lo humano, Padre. No quiero que mi vida sea dirigida por las redes sociales ni por hombres. Tampoco quiero que mi alma me seduzca con sus pensamientos engañosos, porque engañoso es el corazón del hombre perverso, dice tu palabra. Quiero ser instruido por ti. Dame tu voz. Enséñame a conocerte, que mi corazón sepa distinguir cuando tú hablas. Sota raza babakataki arabasara. Por eso te pido un espíritu de oración para mí, Señor. Akatinda rabasota robokota arabasara rabasilla. Enséñame cada mañana a orar como Jesús lo hacía. Dame ese mismo espíritu que lo movió a él a levantarse muy temprano, dice tu palabra, a buscarte cada día. Cuando los hombres fueron a buscarle, tus discípulos sabían dónde estabas. El lugar de tu oración, el lugar secreto, el lugar de la intimidad, cota raza, baba, candaría. Ayúdame a construir un tabernáculo de oración contigo, Padre, donde yo pueda ir a hablar con Cristo, con el Espíritu Santo y hacer una vida de constante comunión. Dame espíritu de oración, Padre. Te pido que mi oración despierte dentro de mí el fuego de tu Espíritu Santo en mi vida. Enciende el fuego espiritual en mí cada día, Padre. Que no falte el aceite del cielo. Que el fuego sea encendido en mi corazón, Padre. No quiero que la experiencia religiosa y teológica y ministerial cambien mi deseo de buscarte y de conocerte,
No voy a cambiarte por el conocimiento. No quiero que la experiencia humana me robe la ingenuidad de ir a ti, abrirte mi corazón, porque más allá de lo que haga para ti, sigo siendo tu hijo, el muchacho que un día encontraste perdido en la droga. Sigo siendo un hombre necesitado de ti hoy más que antes. Hoy soy más necesitado. Hoy tengo más claridad de mi incapacidad y de mi dependencia. Por eso dame el fuego de tu Espíritu Santo cuando yo ore. Enciéndeme cada día, Padre. No permitas que la leña se acabe. No permitas que el fuego se consuma. Dame un fuego nuevo. Avívame con poder. Sotarría, araba, sacatar, araba, condarría, ondorobo, sora. En tu presencia soy solo tu hijo. Como David, siendo rey, se presentaba y parecía vil en su forma de actuar ante todo el pueblo. Yo quiero, Señor, venir a tu presencia y olvidarme de lo que soy humanamente. Allí no soy esposo, no soy padre, no soy pastor. Soy solo tu hijo, un hijo que necesita de tu amor, porque tu fuego me capacita para hacer lo que tú quieres que yo haga. Enciéndeme con el fuego de tu Espíritu Santo, Padre. Dame unas experiencias mayores a las que he conocido. Enséñame a orar y en tu presencia. Revélate a mi vida, revélame el fuego del Espíritu Santo. Shotari Arabasanda, 120 orando, fueron bautizados y transformados. Yo estoy orando porque sé que mi oración abre los cielos a mi favor. Espíritu Santo, desciende sobre mí. Quiero un Pentecostés renovado, un fuego nuevo cada día. Quiero más de tu presencia, de tu poder, de tu amor, de tu gloria. Esos dones fluyendo sobre mí, tu fuego llenándome de vida espiritual. Onda, soca, tarrabasadi, arabaco. Gracias, amado Espíritu Santo. Dame, Padre, espíritu de oración, y que mi oración genere en mi alma valentía y coraje espiritual para prevalecer. Que no sea de los que miran atrás, sino que mire adelante al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Por eso dame espíritu de oración, para que en tu presencia sea fortalecido en el hombre interior y tenga el poder para mantenerme firme, Padre. Que el mundo, el diablo y la carne no me dominen. Que la tentación no me haga perder, Padre, el galardón que tú me has prometido. Ayúdame, Padre. He puesto la mano en el arado, no soy de los que miran atrás. Gracias, Padre, porque tú me das espíritu de valentía para permanecer en fuego y permanecer en victoria. Que en tu presencia, a través de la oración, mi alma reciba las fuerzas como las de un búfalo para mantenerme vigente espiritualmente, para tener toda la actitud espiritual para enfrentar el poder del infierno y vencerlo. Porque soy parte de la iglesia y las puertas del infierno no prevalecen contra mí. Soy tu iglesia, soy parte de tu iglesia. No hay brujería, no hay hechicería contra mí. Dame el poder para vencer a mis enemigos. Dame el poder para tener al diablo bajo mis pies. Dame, Padre, el poder para prevalecer. Que aunque otros se caigan, que aunque otros retrocedan, yo permanezca firme, Padre. Que los años no me quiten el privilegio de caminar contigo en pureza. Ayúdame, Padre. Dame la valentía para no vender mis principios. Dame la valentía para no renunciar a mi herencia como hijo. Dame la valentía, Padre, para enfrentar al infierno, al diablo, a los poderes del mal y vencerlos, porque las armas de mi milicia no son carnales, sino poderosas en ti para destruir las fortalezas. Padre, que a través de mi oración yo sea fortalecido y toda fortaleza mental que me quiera destruir, yo la derribe a través del conocimiento de tu palabra, a través de mi comunión contigo, que en la oración mi mente sea renovada, mis pensamientos sean cambiados, que pueda tener una mente sólida, firme, una mente sana, dice tu palabra. Dame esa posibilidad, Padre, renueva mi entendimiento, sotarría araba, dame ese espíritu de oración, que pueda luchar contra todas las pequeñeces humanas, contra todos los traumas de mi niñez, contra todas las malas enseñanzas de mi cultura, contra todas las enseñanzas dañinas de la religión, contra todos los vicios de esta sociedad. Dame un alma fuerte para
para prevalecer. Por eso quiero un espíritu de oración, para encontrar en tu presencia el poder para prevalecer. Catasota riarabasonda risa. Y tarabasara, fortaléceme, Padre. Fortaléceme, Padre. No confío en mí mismo, Padre. Yo te necesito cada día. Te necesita mi alma. Necesito del poder del cielo. Fortaléceme, Padre. Cota raza babacanda riarabasora. Si Jesús, siendo quien es, necesitó de oración y ángeles le ayudaron, cuanto más yo en mi debilidad necesito de tu ayuda, necesito de tu fuerza. Dame el espíritu de oración, Padre, para no confiar en mi propia prudencia, para no confiar en mis propias fuerzas, para no confiar en mi propia sabiduría. Sota rababaca tirarabasondarría ondorobosora. Dame espíritu de oración, Padre celestial, un alma que anhele estar cerca de ti, un corazón que quiera conocerte, Padre. Andaría rabasoca tararía sara. Oro, Padre, para que en tu presencia, a través del espíritu de oración que tú me das, tú me hagas un hombre influyente en el mundo sin que el mundo influya sobre mi vida. Ayúdame, Padre. Dame la fuerza para prevalecer. Dame la fuerza para influenciar el mundo donde vivo, Padre. Que yo sea luz para este mundo, sal para esta tierra. Para eso voy a tu presencia y quiero ir cada día, para tener una fuerza más grande que la que el mundo tiene contra mí. Que toda influencia de la sociedad, Padre, que caiga bajo mis pies y que yo tenga el poder para influenciar vidas. No quiero ser influenciado por el mundo, ni por las modas, ni por las corrientes religiosas. Yo quiero la influencia tuya en mi vida. Dame el poder del cielo. Ven con tanto poder que mi vida sea cambiada, que los hombres puedan verte a ti en mi vida. Quiero ser un reflejo de Cristo. Quiero ser una réplica del carpintero maravilloso que fue a la cruz y nos ha dado vida eterna. No quiero modelos humanos, no quiero parecerme a nadie en la tierra. Yo quiero parecerme a ti, Señor. Si imito a los hombres, será lo que vea de ti en ellos. Oh, Padre, pero yo quiero ser una réplica de Cristo. Vengo a tu presencia y quiero aprender a orar. Y quiero mantener una vida de oración porque quiero que Cristo sea engendrado en mí. Quiero hablar como Él, mirar como Él, amar como Él, predicar como Él, hacer las cosas como Cristo las hizo en los días de su carne. Dame la vida del Cristo resucitado. Amado Espíritu Santo, que en mi oración yo sea cambiado, mudado en una nueva criatura. Cambia mi vida, hazme parecido a Cristo. Onda sota riaraba. Una vez más te lo pido, Padre, que los años, que el conocimiento, que la experiencia no me hagan perder el modelo de Jesús. Quiero parecerme a Jesús, es todo lo que deseo. Onda cita, renuncio, Padre, con violencia espiritual a todo modelo terrenal. El hombre no me va a seducir. Tú eres quien me atrae a ti mismo con cuerdas de amor. Dame espíritu de oración para buscarte con pasión y ayúdame, Padre, para que mis hijos, tanto los hijos en lo natural como mis hijos espirituales, se parezcan a ti, Señor. Puedan tener tu ADN, tengan tu misma forma de actuar. Dame una vida de oración para influenciar sobre mis hijos espirituales, para influenciarles transmitiéndoles la vida de Cristo. Renuncio a mi propio yo. Llevo mi carne crucificada, llevo mi vida a la cruz de Cristo, para que mi humanidad no influya sobre mis hijos espirituales, sino que el poder de tu Espíritu Santo transmita la vida de Cristo. Por eso dame espíritu de oración, Padre Celestial. Onda sota raza babacanda ría araba conda risa araba. Y arranca de mi vida toda influencia humana, toda influencia terrenal. Quiero ser una réplica de Jesús de Nazaret. Asababa condo rosso bobo. Gracias, Padre. Dame espíritu de oración y que mi oración en la intimidad desarrolle en mi interior, Padre, un espíritu de amor y de unidad con todos mis hermanos y con la iglesia. Líbrame, Padre, de un espíritu independiente. Líbrame de un espíritu humano que domines tu obra. Ayúdame, Padre, a verme como parte de la iglesia, a respetar tus autoridades, a respetar a los que has puesto, Señor, en la iglesia, a unos como apóstoles, otros como profetas, otros como evangelistas, otros como pastores, otros como maestros. Enséñame a respetar esos ministerios constituidos por ti hasta que todos lleguemos
lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, al varón perfecto. Ayúdame, Padre, a buscar esa perfección y a bendecir la unidad del cuerpo. Dame un espíritu de oración para sentirme parte de tu iglesia, bendecir a tu iglesia. No permitas, Padre, que mi comunión contigo sea enturbiada por la religión y termine yo manipulando tu iglesia, creyéndome mejor que los otros. Digo con mi boca, hoy lo profetizo, veré a los demás como superiores a mí mismo. Por la presencia tuya y por el poder de tu espíritu, bendeciré a mis hermanos, encontraré de ellos toda la grandeza que no tengo y seré edificado por otros, bendecido por otros. Sota, raba, baba, kataquita, raba, sonda, ría, ondorobo, sora. Bendigo tu iglesia en su diversidad, la bendigo, Padre, en su variedad, la bendigo en esa unidad, Padre, que no es uniforme, pero que es variada, que nos permite, Padre, ser un cuerpo en la multigracia de Dios, en la multiforme gracia de Dios. Gracias, Padre celestial, dame espíritu de oración por tu iglesia, enséñame a valorar a otros, enséñame a ver los demás como superiores a mí mismo. Recibo de mis hermanos, aprendo de mis hermanos, soy guardado con mis hermanos. Gracias por las oraciones que ellos hacen por mí, y enséñame a orar por ellos, Padre. Bendigo a todos los ministros, bendigo a los líderes, bendigo a los que trabajan, a los que sirven en diversas obras, Padre. Bendigo los ministerios, Padre, que trabajan con niños de la calle, con mujeres de la calle, con prostitutas, los ministerios que trabajan con drogadictos, con alcohólicos, los ministerios que trabajan con homosexuales, los ministerios que trabajan en familia, los ministerios que trabajan en medios de comunicación, y tantas y tanta variedad de hombres y mujeres que tú has llamado para bendecir la tierra. Padre, dame espíritu de oración para sentirme parte del cuerpo de Cristo y ser bendecido mientras bendigo a otros. Onda sota ría raba canda raba. Dame amor real, Padre, un amor por la unidad, un amor por la iglesia. Ayúdame, Padre, a no creerme superior a otros. Ayúdame, Padre, a bendecir el cuerpo de Cristo. Cota raza baba canda raza vía raba conda oto robo sota ría raba. Dame espíritu de oración, Padre, y que mi oración me haga efectivo en mi responsabilidad de salvar almas. Permite que mi oración abra los cielos y que descienda gloria sobrenatural para salvar almas. Que a través de la oración yo tenga la palabra adecuada. Así como Cristo oraba cada mañana y después iba a encontrarse con gente necesitada y tenía una palabra, una influencia espiritual, un milagro para ellos. Haz de mí, Padre, un hombre que en la oración encuentre las herramientas para salvar almas. Si quieres salvar gente que está a mi alrededor, Padre, pongo mi vida delante de ti para que la uses. Úsame, Padre, dame palabra, dame unción, dame bendición para llevar el evangelio a otros. Que yo no guarde este evangelio dentro de mi corazón, que no lo convierta en un concepto religioso y privado, sino que el evangelio salga de mi vida, a través de mi vida, que yo sea una expresión del evangelio, que más que tener un mensaje en mi boca, yo sea tu mensaje, Padre. Quiero ser un mensaje humano, quiero llevar el evangelio a otros. Úngeme para ello, Padre. Úngeme para salvar almas, úngeme para salvar matrimonios, úngeme para restaurar vidas, úngeme para llevar bendición a los hogares, úngeme para restaurar matrimonios, úngeme, Padre, para sanar enfermos, úngeme para liberar cautivos, úngeme para cambiar vidas, Padre, que a través de mi espíritu de oración yo encuentre en la intimidad el poder para llegar a vidas necesitadas. Onda sota ría raba canda ría raba sota ría raba. Hazme un salvador de almas, úngeme con palabra de salvación, úngeme con poder para arrancarle al infierno vidas que el diablo quiere destruir. Ayúdame, Padre, dame la fuerza espiritual, dame el denuedo, dame la capacidad de hablar a tiempo, fuera de tiempo, en todo lugar yo pueda hablar. Catacita raba condorobo sotaría raba. Un evangelio real, un evangelio de poder, un evangelio que cambia vidas, porque el evangelio no es palabra, es poder de Dios para todo aquel que cree. Cotacita raba cita raba sora. Gracias, Padre. Estoy pidiéndote un espíritu de oración y como inicié, termino mi oración de hoy. Dame espíritu de oración y que mi oración
mantenga estable mi casa y mis generaciones. Dale a mis generaciones estabilidad, Padre. Que mi oración cubra con la sangre de Cristo mis generaciones. Que a través de mi espíritu de oración, los ángeles vean el temor que te tengo y vengan y acampen a mi alrededor y me defiendan. Que sean enviados ángeles sobre mis hijos todos los días y en cada lugar donde estén. Que envíes ángeles en favor de mi casa, Padre. Que yo sea custodiado y guardado por ti. Que a través de mi espíritu de oración se desbarate todo plan del diablo. Se desmantele toda confabulación humana. Toda catástrofe no me llegará. Tú guardarás mi casa y los míos. Tú nos protegerás en completa paz aquellos en cuyo pensamiento perseveramos. Yo persevero en mi pensamiento hacia ti. Quiero un espíritu de oración. Guarda mi casa, guarda mis generaciones. Dale estabilidad a mis generaciones. No habrá en mis generaciones separación, ni divorcio, ni destrucción de matrimonios. Por el contrario, levantaremos familias sólidas, fuertes, estables, violentando lo que el diablo quiere hacer en la sociedad con amor, con disciplina, llevando nuestras generaciones a un nivel de gloria. Padre, dame espíritu de oración y que la oración sea el instrumento para que mi vida sea cambiada. Ahora úngeme, Padre, úngeme para este día, úngeme para ser efectivo en todo lo que debo hacer. Cotacita, Rabasara, levanta tu mano, dile gracias, Padre, gracias porque tu presencia me capacita, porque en tu presencia recibo visión, porque en tu presencia soy equipado para vencer, porque es en tu presencia donde encuentro tu voluntad y sé qué camino tomar. Gracias, Padre, gracias por tu amor. Padre, bendigo a mis hermanos esta mañana, bendigo sus vidas y sus labores, bendigo su casa y sus finanzas, bendigo la salud de cada uno de ellos. Ponemos en tus manos nuestras oraciones y peticiones personales de sanidad por la gente que amamos, sabiendo que hay milagros esperando, sabiendo que hay respuesta del cielo. Gracias, Padre, gracias por oír nuestra oración. Gracias, Padre, con tu mano levantada al cielo, sabiendo que Dios escucha nuestra oración. Di conmigo: estoy listo. Estoy listo, Señor, para un gran día y para una gran victoria. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Felices y contentos con nuestro tiempo de oración, sabiendo que Dios oye nuestra oración y nuestro clamor y nos bendice más y más cada día. Declaro gracias sobre cada uno de ustedes. Declaro que la unción del Espíritu Santo reposa sobre tu vida y que Dios te lleva de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. Les invito para que mañana a las 6:30 de la mañana nos encontremos de nuevo para continuar en esta práctica espiritual de devoción ante Dios que nos transforma, nos edifica y nos llena de la vida de Cristo. Les amo y les bendigo. La sangre de Cristo garantiza la victoria. Jesús es nuestro pastor. Es por eso que nada nos falta. Y si Él está con nosotros, ¿quién? ¿Quién contra nosotros? Te amo. Feliz día.